materiales de construcción de Erika Puerto Montt, se llama Construmart. Grandes productos, bajos precios. El aplauso gigante para Construmart, que esta noche está con nosotros. Felipe Sánchez, voy contigo. Chiquillos, hace un par de programas Pilar Pisanilla repletó todas las portadas de los diarios nacionales diciendo que usaba una aplicación para juntarse un par de chiquillos y conseguir una cita. Bueno, yo les quiero decir que Pilar, estás equivocada. Estáis buscando en un lugar que no te corresponde. Buscando el lugar porque esa aplicación ya murió. Les traigo una nueva aplicación mucho más sexy, con personas que diferente un poquito más cercanas a ti geográficamente. Y esta aplicación se llama Happen y tenemos a la directora de tendencias, Marie Cosnard, aquí. Bienvenida, Marie. Marie, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Hablo, mira, a pesar de que es francés y que lleva no mucho en Chile, habla bastante bien en español. Happen, ¿en qué se diferencia de las otras como Tinder? No sé. Claro. Sí, lo principal, aquí te voy a robar un poquito la palabra y después entramos a las preguntas, pero la gran diferencia es que Tinder en el fondo yo pongo un rango de, no sé, 200 kilómetros, entonces me puede mostrar a alguien que quizás nunca me voy a encontrar. Pero Happen funciona justamente al contrario. Yo voy por la calle y me cruzo con una persona y después yo reviso en el celular y digo, oye, ella usa Happen y me empezó una interacción. Es como que andas con los GTS. Claro, más o menos constantemente. Obviamente uso un cierto rango. Si alguien pasa 100 metros, te hace el match, no tiene que ser pegado, pero funciona bastante bien. Ahora, le quiero preguntar a Marie si es que, por ejemplo, ella está casada o no, si es que lo ha usado y si le ha funcionado. Marie, are you married right now? No estoy casada. No estoy casada. ¿Y estás pololeando? ¿Sabes lo que es pololeo? Como una relación, un... I'm using the app. Yeah. Sí. I'm single, obviously. Estás soltera, pero está saliendo. So maybe I can write to you right now. Quizás la puedo contactar desde ahora mismo, porque ya nos topamos, ¿ven? ¿Cómo nace Happen? ¿A quién se le ocurre Happen y por qué? Because we were looking at how dating websites were working, and at the end of the day, what you want is for people to meet. Estaban pensando como las personas que trabajan todo el día y que al final del día quieren conocer a alguien. Claro, en el fondo, yo creo que la palabra clave es encontrarse, porque con otras aplicaciones de repente hacías match y nunca la veías, pero en Happen están muy cerca tuyo. Yeah, it was quite virtual, so we wanted to, you know, show the people you encounter every day and who are already part of your life. Claro, es el verdadero encuentro entre lo físico y lo virtual. Eso es lo que está diciendo Mario. Claro, es como en Tinder tenés que hacer una cita. Acá es... viste a la persona, veo si es como que lo sigo, eso es, porque en Tinder pasa muchas veces que, bueno, yo no tengo Tinder, pero sé que ha pasado que se hacen citas y después el que viene no era el que había visto. Ah. Acá lo bueno es que el perfil puedes ver muchísimas fotos, puedes ver muchos intereses, incluso si a mí me gusta, por ejemplo, Colo Colo, papá, claro, y a una mujer le gusta Colo Colo, obvio, pero sin ir a la también me la recomienda, pues si es que pasó cerca mío, entonces hay un match también en intereses, es bien interesante, está bueno. Sí. Ojo que ya hay más de 10 millones de usuarios en el mundo, no, y en Chile está cada vez pegando más, está desplazando a otras aplicaciones. Está bien entretenido. Es loco porque en el fondo reemplaza en lo que hacíamos antes, como el viejo, pero en el fondo uno iba por la calle y pinchaba. Ay, así hay ojitos, cambio luces con alguien y había que tener los pantalones para ir en grupo. Te acercás y hola, ¿cómo estáis? ¿Cómo que así? No sé qué, pa. Y si te resultaba bueno, te para la casa. Lo que tú querés. Ahora hay una aplicación que te evita la lata del rechazo, ¿no? Te hago una pregunta, ¿y esto funciona a través de Facebook, me bajo la aplicación y me inscribo yo directo? Claro, you have to have to use Facebook. Yeah, it's just for the connect, so that it uploads your photo, your name, your age, and that's it. And then it's just with the GPS and it works in real time. En el fondo, con tu Facebook te conectas y te roba tus fotos, tu información, tus intereses, y después solo con el GPS vas encontrando con quién te cruzas en la calle. Perfecto. Está bien. Claro, igualmente, ahora, pero no puedo entrar sin Facebook. Cuidado, Facebook. Ahora no. No todavía. Lo que creo... ¿Crees que las personas usan esto para tirar? To have sex only, or maybe found the love of their lives? It's for everyone, because basically what we want to do is to connect people. It's like a neutral platform. Don't lie to me, please. No me mientas. Ella está diciendo que eso para lo que tú quieras. Es mentira. Las fotos la media son alguien como sentadito sexy, no sé qué. Ay, mira. Yo por lo menos si ocupo Tinder no es para eso. ¿Para qué usa Tinder usted? Yo he conocido a mucha gente. ¿Pero para conocer gente? ¿Para conectar personas? No, porque es que yo creo que las mujeres somos distintas en general que los hombres. Sí. Las mujeres siempre piensan en encontrar... ¡No! 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 ¡No
te crees. Nosotros somos románticas. No. Vamos para que nos hablen lindo. Sí, para que te inviten a comer. No. Sí, es verdad. Qué lindo, ustedes son los que siempre piensan. Es la tontera. Sí. No. Marí, yo uso Happen. ¿Tienes algún consejo como para que me vaya un poquito mejor? Do you have any advice? So are you smiling on your picture? Te estás riendo. Me estoy psicopateando. ¿Te estás sonriendo en la foto? Es una buena pregunta. A ver, permiso. O sale serio. Sí, ya que me estás psicopateando. Te va a llegar. No, sí, dijo que you're single right now. I am single. Estás soltera, está todo perfecto. Bueno, nos vimos en Tinder, o sea, en Japón. ¡Oh! ¡Ay! Nos vimos en Japón. ¿Qué viste de mí? What did you see on my profile? No, I haven't seen your profile yet. ¿No lo he visto? ¿Pero cómo? No, I was asking, are you smiling on your picture? Claro, oye, ¿qué puedo hacer para mejorar? Todo el resto es lo mismo. Advice. Number one. Smile on your picture. More than boobies. In women. No, I have my boobs. En el caso de los hombres, lo importante es que salgamos sonriendo. Sí. Y en el caso de las mujeres, ¿es importante salir sexy en la foto? No, you have to look at yourself. So if you always dress sexy and you feel like a sexy person, you show a sexy picture. If not, just be yourself. Yo creo que es importante que se vea de cerca. Porque hay gente que pone unas fotitos que salen así, claro, al fondo. That and also grouping. La Billy, ojalá salga lo que dice. Ella dice que la gente pone fotos grupales, entonces uno nunca sabe a quién es, con quién se está encontrando. You never know who it is. So yourself smiling, first good picture, and then in the rest you can show different things. Claro, especialmente en la primera foto hay que poner una foto tuya y después pones grupales. ¿De qué edad son las personas que más usan Happen? Que más usan es 20 to 25. De 22 a 25. Ahí estoy. Estamos trabajando. Pero no sé, aparece de 25 igual. Ay, gracias, que es el primer día, que va bien. Claro, bueno. Happen es la aplicación que la lleva entonces para conocer gente, para pinchar, y además la gracia es que esta es geolocalizada, o sea, es gente que pasa cerca tuyo o que está en tu entorno al menos. Espectacular.